Continúan las regulaciones para poder viajar en crucero. Hay cancelaciones, un crucero que la pasada semana tuvo que regresar a tierra. Ahí están los cruceros saliendo, algunos, no todos. Vamos a esta información de nuestros colegas de Univisión 23 que ilustra un poco la situación en la industria de los cruceros, uno de los motores económicos del condado Miami-Dade y de todo el sur de la Florida. Adelante. Luego de que el gobernador de Colorado. Aquí estamos, aquí tenemos la información de los cruceros. Vamos adelante. Tarde las cancelaciones de cruceros, esta pareja está lista para embarcar y pasarse una semana de vacaciones. Estamos tomando todas las precauciones que se deben de tomar para estar seguros. Royal Caribbean canceló cuatro cruceros el viernes, mientras que Norwegian ya había cancelado ocho cruceros. Estas cancelaciones son las primeras de parte de las grandes líneas de cruceros desde la propagación de la variante Omicron. Los pasajeros afectados por estas cancelaciones recibirán sus reembolsos y las líneas de cruceros esperan que los barcos afectados vuelvan a operar en los próximos meses. Sin embargo, pasajeros saliendo en cruceros hoy quedan con la duda de qué pasa si su viaje se ve interrumpido por COVID y tienen que regresar a puerto antes de lo previsto. Porque esas preguntas son importantes para hacerles, para saber a qué atenernos. No sabemos la verdad. Para aquellos que se encuentran con las mismas dudas, sepan que su boleto de crucero es un contrato legal. Ahí le explican todos sus derechos y obligaciones. En caso de un viaje interrumpido, es importante que usted esté familiarizado con sus derechos y proceso de reclamo de la línea de crucero, que en cada caso es diferente. Y bueno, si usted se encuentra afectado por estas cancelaciones o, más importante, si se ve en un crucero que sea interrumpido, chequee ese boleto, verifique, porque ahí va a tener toda la información de cómo hacer el reclamo y si usted va a estar, va a poder recibir un reembolso o quizás le van a dar un crucero gratis más adelante y cuáles son sus opciones. Muchas gracias, Alina Yanis, de Univisión 23. A esta hora de la mañana ya tenemos contacto directo con la comisionada del condado Miami-Dade, quien está a cargo, entre otras actividades, del Comité del Puerto, Rebeca Sosa. Buenos días. Buenos días, Almora. Un placer saludarte a ti, a todos los que laboran y a todos los que te escuchan, que somos muchos. ¿Ya se tomó el café? No, varios cafés. Ah, bueno. Hay que tener energía para el día. Yo voy por el primero, estoy esperando por una donación que me llegue aquí de alguien que lo prepare en la mañana y vamos a ver si. Ya mandé el mensaje así indirecto, a ver si me No copia. podemos vivir sin el café. No, es necesario. Comisionada, hay un informe ya de cómo está afectando estas cancelaciones de cruceros, cuántos se han cancelado, cómo está la situación con los cruceros en el puerto de Miami. Bueno, tenemos varios que fueron cancelados, otros que salieron y no les dieron autoridad para ir a distintos puertos y otros que decidieron regresar porque algunos de los empleados pues dieron positivos y para evitar, y en otros hubo personas que iban en el crucero también. Entonces las líneas están siendo sumamente cautelosas, pero vamos a recordar que las líneas están limitadas en las regulaciones que ellos puedan poner para los cruceros. Pero mira, Almora, hay una gran realidad. En este momento, la pandemia hemos visto que esta que está sucediendo ahora está haciendo menos daño, sobre todo a las personas que ya están vacunadas. Y hemos visto que es un poco más suave en los efectos que da. Eso no quiere decir que a otra persona no le dé más fuerte y hay personas que todavía el Delta está en el aire. Quiere decir que ese es mucho más fuerte. Si nos vamos a un restaurante a comer y todo el mundo está comiendo, estamos en riesgo. Si vamos a un edificio cerrado donde hay aire acondicionado, tenemos su riesgo. Si vamos en un avión, claro, dura 2, 3, 4, 5, 6 horas, pues si fueras a coger algo, no lo sientes hasta 4 o 5 días después. Quiere decir que los cruceros, el problema es que duran más tiempo. Y entonces el que lo va a desarrollar, vamos a suponer que alguien da negativo, pero se monta en el crucero y lo tiene por dentro y todavía no está declarado, pues puede tener esos problemas. Así es que yo creo que la industria de cruceros ha sido sumamente cautelosa, está cuidando a las personas que se montan, tienen unas regulaciones, por ejemplo, ellos están pidiendo la prueba
del PCR antes que la persona se monte, tienen mesas separadas, tienen eventos donde no permiten grupos grandes que se mezclen. Quiere decir que ellos están, acuérdate que ellos tenían todos los sanitizers y todas las cosas para las manos desde antes que existiera la pandemia, que ellos siempre han sido muy cautelosos en eso. Así es que lo que esperamos es que esto, después que pase lo que llamamos el invierno relativo, pues que vuelva a una seminormalidad y se puedan coger cruceros, porque yo misma me he ido en cruceros antes que estuviera esto tan fuerte y francamente pues ha sido sumamente seguro y nunca tuvimos ningún problema. Comisionada, varias cosas que no teníamos planeadas pero que siempre ocurren a nivel informativo. Tengo, me ha llegado la noticia que el director del puerto, el señor Kurila, abandona su posición. ¿Hacia dónde se va? ¿Por qué abandona la posición? ¿Qué se sabe? ¿A usted le ha llegado información? Bueno, claro, estamos perdiendo un diamante, pero ya él lleva un poquito más de 30 años en el condado y se le ha dado la oportunidad de irse con la compañía de Norwegian Cruise Line, que es una compañía que tú sabes que tiene el presidente de esa compañía, Frank del Río, que es un orgullo para nosotros los hispanos, que ese es un muchacho, como digo yo, de Westchester, que empezó, como quien dice, limpiando, y mira dónde ha llegado. Y le han ofrecido la oportunidad de ir a la vicepresidencia de las operaciones, y con el conocimiento que tiene el señor Kurila, pues eso es una ganancia tremenda para la compañía, pero al mismo tiempo él va a seguir muy relacionado porque está como parte, acuérdate que el puerto son los cruceros y el cargo, y ahí pues la alcaldesa ha nombrado a Heidi Webb, que es una persona sumamente preparada, que era la segunda mano del señor Kurila, que sabe enormemente de cómo llevar a cabo esa labor, y yo creo que siempre se va a mantener una comunicación para la mejora del puerto. Así que yo estoy muy tranquila porque esa decisión que tomó la alcaldesa yo creo que es muy buena. Número uno, por los conocimientos de Heidi, que al lado del señor Kurila, pues ellos han trabajado juntos por años. Número dos, por las relaciones que ellos tienen. De hecho, déjame decirte que hasta las compañías de cargo y cruceros se han comunicado con nosotros diciéndonos que apoyan totalmente que sea ella la que lleve esa posición, y una mujer también en esa posición. No, le preguntaba. Una ganancia y un aplauso. Le preguntaba porque quería salir de dudas. Me llama la atención que en un año que la señora alcaldesa Daniela Levin Cava está en la posición, pues ya no está el mismo director del puerto, ya no está el mismo director del aeropuerto tampoco, en su debido momento, el señor Lester Sola, pero bueno, no tiene nada que ver con problemas internos, ni mucho menos. Quería saber. No, esto fue una cosa que se... acuérdate que cuando las personas tienen valores, cuando las personas tienen conocimiento, pues siempre hay compañías que ofrecen para tratar de ganar eso en las compañías. Eso es normal y eso va a pasar en todos los lugares. Una última pregunta, manera de resumen, comisionada Rebeca Sosa, quien atiende el Comité del Puerto en la Comisión del Condado Miami-Dade. Esto de las cancelaciones de los cruceros, ¿usted cree que se va a seguir extendiendo o vamos a tener una industria de cruceros que con ciertas limitaciones internas, pero puedan zarpar al menos con la mitad de los pasajeros que antes tenían, pero que no estén varados en puertos? Yo lo creo así, y yo creo que va a volver el momento donde los cruceros decidan, vamos a hacer 3 noches y 4 noches, que eso es mucha menos exposición, y ellos están cuidando a sus empleados y a todo el que se monta, así es que muy pronto vamos a ver que vuelve la industria a levantar, y ellos sí saben poner las reglas, y las personas a las que están cancelando los cruceros, ellos le están dando hasta un año para poder hacerlo. Quiere decir que eso es una ayuda para todo el mundo, y aquel que se empiece a sentir seguro a medida que los números van bajando, que yo espero que eso suceda muy pronto, lo pueda hacer. Y una de las cosas que te quiero comentar, que lo dije en el comité del puerto esta semana, es que estoy trayendo una pieza de legislación para la protección del puerto. Acuérdate que hace unos años trataron de hacer el estadio de soccer ahí en el puerto, y yo me opuse totalmente porque yo creo que el puerto hay que protegerlo, la seguridad del puerto es muy importante, y lo que debe imperar allí son las compañías de cruceros, las terminales y el cargo, y nada privado
que pueda traer, por ejemplo, tú no puedes dejar acercarse yates y barcos ahí, porque en realidad tú no sabes que puedan haber fiestas, que puedan haber personas con un arma, que puedan usar eso para otro tipo de cosas, evitar. Entonces traigo una pieza de legislación para proteger el puerto, las líneas de crucero y las líneas de cargo. Muchas gracias, comisionada del condado Rebeca Sosa, por estar con nosotros esta mañana. El tema de los cruceros lo vamos a retomar después de las 10 con Manuel Monzo también. Gracias, comisionada, que tenga un buen día. Gracias. Gracias por acompañarnos. Manuel Monzo, uno de nuestros más fieles oyentes de cada mañana, pero que también está muy relacionado a la industria de cruceros a través de un club del cual después vamos a dar las notas para que ustedes, por supuesto, estén en sintonía con él y puedan llamarlo, porque es un club de viajeros de cruceros que desde hace muchos años a nivel mundial, él tiene una representación aquí en el sur de la Florida. Monzo, buenos días. Buenos días, Mora, ¿cómo andas, hermano? Bien, ¿qué ha pasado? Tengo entendido que una de las personas que le cancelaron su crucero de fin de año fue a usted y su familia. Cuéntenos un poco esa experiencia y qué ha sabido usted a través de otros miembros del club de cruceros, qué ha sabido sobre todo esto. Me imagino que escuchó a la comisionada Rebeca Sosa de esta nueva etapa que están enfrentando los cruceros en el sur de la Florida y en el resto del mundo, pero sobre todo aquí. Adelante. Bueno, a mí me lo cancelaron, pero tengo ahora mismo, hay varias personas del club que están ahora mismo en el mar, están viajando en MSC. Y una cosa que es importante es que las líneas que más han cancelado han sido Royal Caribbean y Norwegian, pero Carnaval ahora mismo no han movido su esquema, siguen las reservaciones siguen ahí, no han cancelado ninguna. Y esperamos que no sigan cancelando, porque hay muchas personas que ya han hecho su reserva ya, que ya llevan un año esperando por esto y han hecho su reserva. Y es muy triste que después que tú hayas esperado un año, tener que cancelar no es nada fácil, ¿no? ¿Y pero qué? Sí, adelante, adelante. No, pero yo pienso que todo, como dice la comisionada, todo va a llegar a la normalidad, porque en realidad esta nueva cepa, que si se puede decir así, es que está es menos dañina en el sentido de llevarte a un hospital y eso, ¿no? ¿Pero qué está pasando cuando cancelan? ¿Con qué tiempo les están avisando de la cancelación? ¿Su experiencia personal? ¿Le devuelven el dinero? ¿Le dan un voucher? ¿Cómo? No, le devuelven el dinero. En algunas ocasiones, si quiere, te devuelven el dinero, o si no, usted prorroga, ¿no? Para otro momento, otra fecha, la salida en crucero. En mi caso, a mí me devolvieron el dinero, ¿no? El dinero mío lo tengo ahí. Que por cierto, tengo bastante dinero, porque con el año este que pasamos sin salir, tengo una cantidad de dinero ahí que ya... Yo creo que voy a tomar como 7 cruceros en este año, si Dios quiere. Usted viajó, creo que fue en el mes de octubre, algo así. Sí, en el mes de octubre, yo recuerdo, porque coincidió que yo estaba de viaje también. ¿Cómo son los viajes en crucero hoy día, Manuel Monzo, ¿cómo son los viajes en cruceros hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué notó usted diferente? Cuéntenos un poco esa experiencia. Bueno, mira, los protocolos que tienen los cruceros es algo impresionante, te lo voy a decir sinceramente, porque en esa época no había que estar vacunado, ¿no? Yo me fui sin estar vacunado en esa época, pero bueno, tuvimos que hacernos un PCR antes de montarnos en el crucero 3 días antes, y en el mismo crucero, antes de montarnos en el crucero, tuvimos que hacernos otro PCR ahí rápido, ese que lo hacen en media hora. Y la higiene es constantemente limpiando, es constantemente fumigando. Ahora tengo unas personas que llegaron hace poco, otros que se fueron el fin de año, que no le cancelaron otros cruceros. Y ellos dicen que todas las noches fumigaban, la higiene es impresionante, las habitaciones es constantemente. Bueno, ellos de por sí, los cruceros como anteriormente, las habitaciones y todo era una higiene espectacular. Pero ahora se ha incrementado a un 200% por cuenta de todo lo que ha pasado. Y yo pienso que no hay nada más seguro que un crucero. Simplemente es que, ¿cómo voy a decir? De la data de montarte en un avión y los pasajeros que se bajan, tú no vas a saber quién se enfermó en ese viaje. En el crucero tiene vamos a poner así, la mala suerte que van a estar 3 días, 4 días, una semana. Y cuando llegan va a haber más información respecto a eso. Pero en realidad, yo te digo honestamente, las personas que han montado en crucero anteriormente, ellos siempre usaban, como decía la comisionada, ellos siempre usaban los hand sanitizers para
antes de entrar a los salones de comida. Y ahora mismo es el doble, es el triple. No sé ni qué cantidad te puedo decir. Las áreas también que están señaladas para las personas que estaban con mascarilla, que tienen que estar con mascarilla. Ya en las áreas libres, ya que no haya mucha aglomeración de personas, tú puedes estar sin la máscara porque estás al aire libre ahí, ¿me entiendes? No es en un lugar cerrado. Pero ya lo que es los restaurantes, las mesas son independientes, todo se ha señalado, están distanciados uno de otro. Porque a mí a veces me da risa que tú llegas al aeropuerto y tienes que estar seis pies de la persona que está delante de ti. Y sin embargo, a la hora que te montes en el avión, la persona está al lado tuyo. Esa misma persona. Eso estábamos comentando ahorita, sí. Es algo irrisorio, vamos a ponerlo de esa manera. Y en los cruceros es así, las áreas están restringidas. Te voy a ser sincero, están restringidas, no puede haber mucha aglomeración de personas. En los momentos de entrar a comer ya no es como antes, que eran dos entradas, ¿no? Early para comer y los late. Ajá. Ahora hay más posibilidades de tu poder tener un horario para comer. Oye, aquí, sí. aquí tus detractores en las redes, los que... Sí. No, me estoy riendo porque dice Alex G que cuando sale el crucero para Corea del Norte. Bueno, es que todavía no sabemos cuándo es que sale de Cuba, ¿no? Así que... No, lo que pasa es que para los que no lo saben, Monzó es uno de los que más entra en nuestro chat a esta hora con Almora en YouTube. Y es muy controversial porque Monzó tiene su propia, que hay que respetar su propio punto de vista con respecto a la vacuna. Y entonces, claro, pero Alex G piensa lo otro. Monzó es una persona conservadora, hay otros que no son tan conservadores, pero qué bueno que están todos. Todos al final tienen que respetarse, pero ahora Alex G dice que cuando sale. Hay dos cosas, porque dice Luciano García dice que tú estás, que hay un, que Mandrake el Mago te está haciendo competencia. Con un crucero donde todo el mundo va a ir en cuero, pero no es desnudo, claro. Es que todo el mundo va a ir con un pantalón o una camisa de cuero. Sí, es el crucero de la Harley Davidson, que todo el mundo va a decir de cuero. Oye, una pregunta, porque ya nos despedimos. Las personas que se quieran comunicar contigo para este club de cruceros y que tú les expliques y demás, ¿qué tienen que hacer? ¿Hay algún teléfono, una página en internet, en Facebook? Cuéntanos. Usted entra a Google y pone Viaja por los Siete Mares y ahí va a salir información mía, ahí puede contactarme por ahí. Y aparte de eso, yo puse ahora, yo tengo hace años puesto Viaja por los Siete Mares. Ahora voy a tener que poner Viaja por los Cinco Continentes, porque vamos a partir de abril vamos a incorporar en el club lo que son hoteles y resorts. Entonces va a haber más oportunidades, ¿ya me entiendes? Pero si además yo creo que ya... Si tú empiezas a contar todos los mares pequeños, es el mar Báltico, el mar Rojo, el mar Egeo y todo eso, hay más de siete mares. Es que hay cruceros por todos esos lugares. Entonces mira, ya, sí. Hay cruceros hasta por los ríos, hay cruceros también. Ah, bueno, también hay cruceros. Yo puse Viaje por los Siete Mares porque, bueno, es lo que conocemos. Mira, ¿no? Minchi en Venezuela hacía cruceros por el río Canaima y el Amazonas. ¿Pero en qué cosa era? ¿En una...? No, ella iba en un kayak. Ella iba en un kayak, en un kayak. Minchi iba en un kayak. Oye, gracias. Entonces, que pongan... Antes que termine, quiero saludar a toda la gente del chat y a todos los que están escuchando. No, lo que tienes que venir un día por el estudio. Ya yo le dije a Sairene que vengan un día. Tienen que venir. Yo quiero que venga un día, que vengas tú un día, que venga Carmen. No, ya sé.